Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020. Hoy toca hacer homenaje al español Mikel Landa después de ese meritorio cuarto puesto a las puertas del podium de este último Tour. Y lo vamos a hacer con una de las etapas más significativas, la subida al Col de la Loz, una de las dos etapas reinas de la carrera junto al Gran Colombier, y una etapa en la que su equipo, el Bahrain McLaren, manejó toda la carrera desde el puerto penúltimo, desde la Madeleine, tiró, endureció la carrera, y la pena fue que finalmente en las últimas rampas a Mikel Landa no le llegó las piernas para hacer un ataque. Esta etapa en la realidad la ganó Miguel Ángel López. Vamos a intentarlo con Landa. Vale, ya estamos abajo del todo, hemos superado la Madeleine, hemos recuperado todo en la bajada y luego hemos tenido en el avituallamiento posibilidad también de recuperar el gel azul. Por delante está, pues no sé si está Dan Martin. Luego está un grupo con Shagman a 5 segundos y tengo al menos a Wout Poels en este grupo. Vamos a decirle a Caruso y a Peyo Bilbao que ataquen para ver si se pueden sumar, aunque están bastante lejos, a 4 minutos. Por tanto, va a ser prácticamente imposible que se metan en este grupo de 46 favoritos o grupo principal de 46 unidades. Vale, con la protección puesta. Wout Poels, a ver cuánto nos llega para este Col de la Loz, que evidentemente es una subida monstruosa. Son 22,5 kilómetros a un 7,7 de media, con rampas muy duras en algunos casos, como veis, incluso con zonas negras. Pues como os decía al principio, esta fue una etapa clave en el sentido de que la tenía Bahrain McLaren, bueno, pues apuntada en rojo en su calendario del Tour para recuperar el tiempo perdido por Mikel Landa en esa etapa de los abanicos del viento, donde perdió algo más de un minuto. Y es verdad que, o sea, lo hizo muy bien, el equipo trabajó maravillosamente desde el Col de la Madeleine, le quitó la iniciativa a Jumbo Visma, lo cual fue noticia en este Tour, que no estuviera todo el rato tirando Jumbo Visma. Y desde la Madeleine tiró Bahrain McLaren, seleccionó el grupo y hasta la mitad prácticamente del Col de la Loz llevaron un ritmo bastante importante con Caruso, muy bien. Pero el caso es que luego, cuando ya tuvo que tomar la iniciativa Mikel Landa, cuando ya quedaban muy poquitos corredores, pues no le llegaron las fuerzas. La verdad es que fue una pena, porque hubiera sido muy, muy bonito. No le faltó voluntad, pero lo que no tuvo fueron piernas, ¿no? Luego lo intentó creo que fue en la última etapa, no sé si fue la del Esterrato o la última etapa de montaña del Tour, intentar arañar algún segundito más, pero no lo consiguió. Y bueno, pues era una etapa clave y por eso quería también utilizar esta etapa o correr esta etapa con él, un poco como homenaje a su buen Tour de Francia en ese cuarto puesto. Llegaba muy bien de forma Mikel Landa, después de una buena vuelta a Burgos, de un Criterium Dauphiné. Y al final, bueno, pues un cuarto puesto. Es verdad que te queda un poco de sabor agridulce porque no entras en el podium entre los tres primeros en París. Pero sin ninguna duda ha sido una gran ronda francesa para el ciclista vasco. Y bueno, pues después de hacer los homenajes a Pogacar, a Richie Porte, primero, tercero, a Roglic no, porque con Roglic acabó de hacer un tour entero. Y bueno, aunque también se merecería, ojo, para haber hecho un gran tour. Pero como hemos hecho un tour entero con él, pues tampoco quería repetir alguna etapa, ¿no? Wout Poels pues se acaba de quedar, qué bien, qué alegría, qué ilusión. Vamos a darle ese gel, a ver si puede, bueno, se ha quedado hace un rato, a ver si puede retomar nuestra estela para ayudarnos un poco. Pero veis que ya la va la gente muy deprisa, ¿eh? Como siempre, al principio del último puerto se acelera la cosa, se ponen en modo locomotora, pero bueno, sin preocupaciones, que ya caerán de maduros. A ver si puede atacar Poels para sumarse aquí. Insisto, esta etapa con Landa pues entra dentro de esa ronda serie de homenajes, ¿no? A Pogacar, a Richie Porte. Quiero hacer algo también a Hendrik Maas, a Van Aert, que ha hecho un tour que me ha encantado personalmente. Ha hecho un tour maravilloso. Aunque quizás a Van Aert lo mismo tenemos que homenajearle o simular su victoria en el Mundial del domingo. Ya veremos, porque es uno de los favoritos también. Puede llegar una forma espectacular. Va a ser bonito. El viernes, mañana viernes, es el Mundial de Crono, ya sabéis. Voy a ver si me da tiempo a hacer una crono parecida a la del Mundial con el ganador o con alguien parecido, porque a lo mejor el ganador, si es muy desconocido, lo mismo es imposible ganar una crono, ¿no? Bueno, ya lo veré mañana. Rohan Dennis, que tiene que defender título. Y bueno, pues ahí gente importante como Dumoulin, que está confirmada su participación. Y bueno, pues vamos a ver, porque es una crono para especialistas, totalmente llana. 31 kilómetros me parece que tiene ese crono de Imola, del Mundial. Nos están empezando a hacer distancia, ¿eh? El grupo
Ahora mismo a 50 segundos. De momento, o sea, mientras ronde la diferencia un minuto o poco más de un minuto con el grupo principal, no debemos preocuparnos. Porque eso es recuperable en una rampa si llevamos un buen escalador, claro. Y luego se van a ir cayendo, van a ir perdiendo contacto corredores. Aquí está Kwiatkowski, por ejemplo. O Jungles, me ha parecido. Y este el otro debe ser Dyer Quintana. 49 segundos. Está Esteban Chávez, que ya se ha descolgado. De Mitchelton Scott, vamos a inventarlo. Y esta es la zona más suave, ¿vale? Del puerto. Estamos, como veis, en un esfuerzo del 60%, 65% más o menos. Me preguntabais alguno ayer que dónde estaba el esfuerzo recomendado en las etapas de este juego, del Tour. No hay un esfuerzo recomendado. En las cronos sí, ¿vale? Hasta nivel campeón te será una bolita con el esfuerzo recomendado en cada momento. Pero en las etapas en línea no hay esfuerzo recomendado. Tienes que llevar un poco el esfuerzo mínimo para no descolgarte del grupo. En este caso, los finales en alto pues son diferentes. En los finales en alto a mí me gusta poner una gestión de la energía, un esfuerzo concreto, como veis aquí. Si le dais a L1, vais todo el rato con el control de esfuerzo el ciclista, sin moverse, digamos, de ese esfuerzo. Tú lo colocas luego con L1, con R1, para que tenga más o menos esfuerzo, y va a estar todo el rato estable. Y de esta manera vas a gastar menos que si vas dando tirones a cola del pelotón o siguiendo a los favoritos, porque todos esos tirones van a gastar mucha energía, ¿no? De esta manera el esfuerzo es estable y puedes, bueno, pues recuperar posiciones. Esto para los finales en montaña. Las etapas en línea que no son de montaña o que no tienen final en alto, pues hay que ir midiendo con el, os lo he dicho alguna vez, con el mínimo esfuerzo que te permita ir en el grupo que quieres ir. Porque si vas haciendo un sobreesfuerzo vas a gastar más. Y hay veces que, por ejemplo, si vas a una escapada, no merece la pena ir en la escapada si ves que no vas a llegar a meta o si no vas a llegar al objetivo que quieras, si quieres coronar un puerto o lo que sea. Y a lo mejor es más normal pues dejarte caer, ¿no?, al grupo. Porque en el pelotón siempre vas a gastar menos fuerza. Eso se nota también en las cámaras rápidas o al hacerlo a velocidad normal. En las etapas en línea no hay un esfuerzo, una marca que te diga aquí tienes el esfuerzo ideal. Tienes que verlo tú un poco pues a ojo con la experiencia de las etapas, ¿no? Eso evidentemente en el modo carrera, en el Leader Pro es más complicado porque empiezas con un ciclista que es semiprofesional, ciclista junior prácticamente, y te cuesta hasta llegar con el pelotón en las primeras temporadas a la meta. Si juegas con ciclistas de verdad reales, pues hombre, todos pueden llegar con el grupo, salvo en etapas de alta montaña, donde evidentemente van a llegar los escaladores arriba, ¿no? Pero en etapas en línea y tal, con el pelotón se llega siempre, si no haces esfuerzos inútiles, tipo escapadas locas y esas cosas. Pero hay que tener cuidado porque las escapadas casi nunca llegan, esa es la realidad en el juego. Por lo tanto, salvo que quieras ir a algún objetivo concreto, algún sprint intermedio o coronar algún puerto, las escapadas son bastante inútiles en esta edición. En las últimas, en realidad, casi nunca han llegado. Con la última actualización, sí me he dado cuenta que la inteligencia artificial de vez en cuando mete alguna escapada que llega a meta. Sí, pero cuando tú eres el protagonista de la escapada, te puedes olvidar. Bueno, estamos en el puesto 15, ¿eh? Vamos, como veis, absorbiendo corredores. Aquí está Enric Mas a la izquierda, Rigoberto Urán, Adam Yates, Marc Soulet. Bueno, esto es un grupo ya con gente importante, ¿eh? Por delante está un grupo con Egan Bernal, que supongo que será Egan Bernal, será Primo Roglic. Quizás Thibaut Pinot, Quintana, no sé exactamente, aunque Pinot puede ser este, sí, este es Pinot. Está Miguel Ángel López, está Alaphilippe, que a Alaphilippe le tienen que meter un bajón de stats importante, sobre todo en alta montaña, porque no es normal que Alaphilippe llegue a esta segunda mitad del Col de la Loz en este segundo grupo, ¿no? De cabeza. Estamos 11 unidades, por cierto. Y ahora ya, pues estoy en cuarto lugar. Solo nos quedan los buenos, buenos, buenos por delante, ¿eh? Creo que son Bernal, Quintana y Roglic. Así que vamos a voy paulatinamente bajando el esfuerzo, como veis, porque ya me queda muy poquita energía azul. Y nos quedan todavía 7 kilómetros que son durísimos. Por lo tanto, hay que regular, hay que ir bajando para calcular un poco las fuerzas que nos quedan y los kilómetros. Me voy a poner ahí ya en esa zona, que es prácticamente zona de seguridad. Si nos ponemos justo encima de la marquita azul, estoy un poquito por delante, ¿vale? De la marquita azul, que marca lo que sería el máximo de nuestra energía, ¿vale? Pues si con la pedalada la llevamos más o menos en esa zona, no vamos a gastar. Ahora yo estoy un poquito por delante de esa marquita azul, de esa rayita azul, como veis, que sale al exterior del círculo. Bueno, pues ahí, con el control de esfuerzo, vamos a gastar, pero vamos a gastar muy poquito. Si nos ponemos justo en esa zona máxima de energía, en ese caso tendríamos un esfuerzo estable y no gastaremos prácticamente nada. Lo que pasa es que iríamos bastante despacio.
He dejado que pasara un poco Miguel Ángel López al relevo. Aquí, esto es lo que os decía. En esa zona, aquí prácticamente no vamos a gastar nada. Salvo que la rampa sea el 15% o por encima del 10%, ¿vale? Esta zona, digamos que es para no gastar nada, incluso recuperar un poquito de energía azul. Lo que pasa es que vamos a ir bastante despacito. Yo estoy obligado ya porque quedan 5 kilómetros y me queda bastante poca energía. A ver si me releva otra vez Miguel Ángel López. Está también Tom Dumoulin. Dumoulin que no va a tirar, evidentemente, porque está Roglic por delante. Aunque, bueno, pues sí, se podría tirar. Cosas de la inteligencia artificial. Thibaut Pinot, uff, pues se me van a ir, ¿eh? Estamos en zona muy dura, negra, del 15% hasta el 16%, acabo de ver. Aquí parece el, este es el campeón colombiano, es Sergio Higuita, que se queda ya. Bueno, pues hemos perdido unas posiciones, ¿eh? Estamos séptimos, a 4 kilómetros del final. Y esas son zonas duras, ¿eh? En el Col de la Loz, el último tercio, es terrorífico. Llevamos 22 kilómetros prácticamente subiendo, 20 kilómetros subiendo. Y todavía queda lo peor, esas grandes rectas del final. Hombre, se acaba de ir Egan Bernal, por cierto. Está en Bernal, le ha metido un minuto ya a Roglic y 1'14 a Quintana. Efectivamente eran esos tres los que iban por delante. Y es Egan el que se ha ido en cabeza. Está a 3 kilómetros del final, puede ser el ganador, Vale. Estamos en séptimo lugar. Por delante tenemos aquí a Thibaut, o sea, a Miguel Ángel López. Creo que Thibaut Pinot se ha ido por delante. Sí, le tenemos ahí doblando la curva ya. Estos son los objetivos un poco que tenemos por delante. Va a ser muy complicado pillar a los tres de los tres que iban adelante. Tenemos que intentar fijar nuestro objetivo en Thibaut Pinot. Aquí Dumoulin y Miguel Ángel López ya que no tiran. Nos queda poquitas fuerzas. Y veis que desde hace varios kilómetros, como voy con un esfuerzo bastante justito, con el control de esfuerzo muy bajito, pues apenas se ha bajado la energía azul. Es verdad que sí, me ha bajado un poquito porque ahora estoy por encima de esa línea azul que os decía. Pero más o menos la voy manteniendo. A ver si consigo mantener la energía azul hasta que quede un kilómetro y medio. Uf. Ya empieza a dar cabezazos Miguel Ángel López, se ha quedado sin fuerzas. También Thibaut Pinot, parece que ya entrega la cuchara, ahora parece que va un poquito mejor. Estas son estas rectas o curvas muy suavecitas que se ven muchos kilómetros en adelante. Un pequeño descansito, un pequeño tobogán y subimos de nuevo. Y venga, a ver si podemos alcanzar a Thibaut Pinot. Está Bernal a 1 kilómetro solo ya de la meta, Roglic a 1 minuto, Quintana a 1'20. Nosotros ahora mismo a 2'17. Superando a Thibaut Pinot, venga. Cuarto puesto. A ver si puedo. Pues que tendría que recortarle 1 minuto entero a Nairo Quintana. Va a ser muy difícil, Pero como veis, lo estamos dando todo con Mikel Landa. Vamos, Mikel, último kilómetro. Esta cima mítica. Voy a aumentar un poquito el ritmo, ¿vale? Que he conseguido llegar al último kilómetro con un poquitín de energía azul. Esto me da para calcular, aumentar un poco el ritmo. Y ahora, cuando empecemos a gastar energía roja, energía de sprint, amortiguamos ese gasto dando al triángulo para consumir el gel rojo. Veis que vamos gastando, pero despacito, para el ritmo que llevamos. Ahora hay que bajar rápidamente el esfuerzo, porque si me quedo sin gel rojo y voy a ese esfuerzo, estoy en pájara. Vale, perfecto. Bien, me he conseguido ir de Pinot con este esfuerzo final. Así que ahí está Quintana, ¡ay, qué poquito! Bueno, vamos a hacer un cuarto puesto con Mikel Landa, que no está mal, Y vamos a tope de forma. Eso nos ha ayudado, cuarto puesto. Y estos son los tiempos, ahí veis, Bernal, Roglic, Quintana y Landa a 2'06. No ha estado mal nuestra actuación con el español de Bahrain McLaren. Saludos que tengo pendientes desde hace tiempo para Sneijder Castro, Camifer Salazar, Manuel Palencia y María Eugenia Seguro. Si os ha gustado este pequeño homenaje al corredor de Bahrain McLaren, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima, pasadlo bien.